A dos semanas del año lectivo 2020, la docente Lesbia Rodríguez, presidenta de la Unidad Sindical Magisterial, denunció algunas irregularidades en los centros de estudio. Lo que nosotros esperábamos era que al inicio de clase, pues estas anomalías se superaran y que se corrigieran, pero ha sido imposible. Eso se mantiene, lo que hemos hablado y denunciado sobre los servicios higiénicos, la estructura de los centros, los traslados injustificados de los maestros, todas esas cosas se están manteniendo, es más, todavía se están empeorando, porque están obligando a los maestros para ir a marcha por la paz, cuando sabemos que aquí eso desapareció hace buen tiempo. Entonces los maestros siguen siendo acosados, siguen siendo perseguidos, y por ejemplo este sábado hubo una marcha donde obligaron a los maestros a ir a ella, so pena del despido, de despedirlo, y entonces los maestros no tienen alternativa más que ir, pero nosotros sabemos que no es que están con ellos, no es que ellos opinen igual que este de gobierno, sino que por temor a dejar a sus hijos sin la alimentación, ellos tienen que seguir aguantando todas estas cosas que perjudican, que a la larga perjudican a todo el país. La docente Lesbia Rodríguez dijo que se continúa politizando la educación en nuestro país. Que la bandera, que en los murales está toda la propaganda, en los libros. Si en los libros que utilizan los niños diariamente está la propaganda en vivo, entonces nosotros qué podemos decir, que la educación está politizada como en efectivo es, pues. No podemos nosotros seguir permitiendo esto, pero ¿cómo nosotros solos vamos a hacer esto? Aquí la unidad es de urgencia, aquí el que se apunta a una tercera vía ya sabe que es que está actuando en contra de la democracia. Aquí no puede existir eso más, aquí ya tenemos que definirnos. Porque lo que estamos sufriendo es el pueblo, son los niños que día a día los están, los traumatizan y los están haciendo que ellos crean que eso que les dicen los maestros desalmados, porque hay algunos maestros que sí están con el Frente Sandinista y esto lo hacen creíble ante los niños de que lo que ellos le están diciendo es la verdad. Para Noticias 12, Castalia Zapata.